Miren, yo siempre lo he dicho, Friends nos ha dejado grandes lecciones de vida y quizá una de las más importantes la vamos a ver hoy, porque en este episodio en el que vamos a platicar el día de hoy, hay una frase que quizá definiría a muchísimas personas en este mundo, porque no tenemos remedio, porque somos torpes y porque estamos desesperados por amor. Así que bienvenidos una vez más a este podcast de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy en el episodio número 52 de lo que ya llevamos en este podcast. Hoy vamos a hablar del episodio número 4 de la temporada 3, llamado The One with the Metaphorical Tunnel, o el episodio con el túnel metafórico, transmitido el 10 de octubre de 1996. Y justamente para hablar de cosas metafóricas, para hablar de gente que no tiene remedio, que es torpe, que está desesperada por amor, me traje a un gran amigo que vía remota y desde Guadalajara está con nosotros, mi querido Pepe Ruilova. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Después de esa introducción, no sé si darte las gracias, pero hola. ¿Por qué no? Pues todos lo hemos sido en algún momento, todos hemos sido Chandler, como este episodio, creo. Así es, ¿no? Sí, vamos a platicar ahorita, nos vamos a poner filosóficos. Eso O es lo bonito de metafóricos, o Friends. como... Ajá, dime, porque te interrumpí y ya no te dejé terminar. No, no, eso, que nos vamos a poner metafóricos como el título del capítulo. A ver si logramos cumplir las expectativas de tanta filosofía. Perfecto, pues bueno, como ustedes ya lo saben, a mí me gusta platicar de lo que sucede en todo este episodio. Por algo ya llevamos 52 capítulos hablando de cada una de las cosas que han trascendido a lo largo de dos temporadas y estos tres, cuatro episodios que ya llevamos de Friends. Así que si ustedes como nosotros quieren ver lo que vamos a platicar en este episodio, vayan a su tele, a su Netflix, a donde quieran y pónganle al episodio número 4, para que veamos juntos qué es lo que está pasando en ese gran episodio de Friends y lo comentemos aquí en tiempo real. Así que, Pepe, si te parece bien, pues piquémosle a la una, a las dos y a las tres, el episodio número cuatro. ¿El episodio cuatro o es el cinco? Ya ni sé cuáles vamos. No, Cuatro. es el cuatro, sí, perdónenme. Lo estoy haciendo todo mal, ya estoy como yo y no pudiendo meter la cosa esa en el cartón de leche. Haz de cuenta. Haz de Y cuenta. bueno, y con eso arranca el Pero bueno. capítulo, ¿no? Es un buen puente. Con ese anuncio que yo Justamente. hizo para poder abrir los cartones de leche. Justamente porque debería de haber una forma más fácil de abrir los cartones de leche, ¿por qué no? Pero mira, Joey tiene una cosa que sí es muy cierta. En ese momento, los cartones de leche eran, no son como ahora que tienen una cosita y le giras y ya le sirves. No, no, lo Antes sí rompías, tenías, le antes sí abrías y era un todo, pedo sí. abrir los cartones de leche. Claro. Entonces hubiera sido muy útil tener eso. Aunque todos se burlen Hubiera de sido él muy útil por tenerlo, su la verdad. anuncio, viejito. La Sí, verdad. oye, debería de alguien de patentarlo, venderlo en estos canales de CB Directo, no sé qué. Que vemos todas No, las noches, no ¿no? estaría Sobre nada todo mal. ahorita. Sobre Muy todo bien. ahorita que ya no hay nada que ver. Pero bueno, pues bueno, como ustedes saben, y si no les cuento rápidamente, cada uno de los episodios de Friends siempre tiene historias bien interesantes, unas no tanto como las otras. Recordemos que estamos hablando de una serie que estaba transmitiéndose desde 1994 y en ese momento la televisión pues era muy distinta a lo que vemos ahora. Ahora hay series de 5, 10 capítulos que se dan el lujo de decir nada más queremos contar esto y se acabó. No, en otros momentos la televisión ordenaba 24 episodios y rellénenlos como puedan, ¿no? En esta ocasión sí tenemos historias interesantes, excepto una que a mí la verdad es que no me encanta nada. Y pues si te parece, Pepe, hablemos de la menos interesante a la más. Y creo que la menos interesante Okay. en esta ocasión es justamente Ross y su machismo Y horrible, su no hijo, queriendo que su hijo sí, juegue con una Barbie. así es. Cuéntanos. Afortunadamente, no se le da tanto espacio en el capítulo a esta historia, siento que no regresamos a ella
de vez en cuando, porque las otras dos son muy buenas. Pero sí, fíjate, a Friends hoy en día se le critican varias cosas, si nos ponemos políticamente correctos, todo el tema de cómo trataba el tema de la diversidad sexual, pues no lo hacía de manera perfecta. La verdad, a pesar de ser una serie transgresora que tuvo la primera boda de lesbianas, si no me estoy equivocando y demás, pero hay veces que pues no le salía mucho, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto de algo, de justo esto que le critican. La ex de Ross, que ahora está, no sé si casada o emparejada, bueno, con su pareja, mujer también, llevan a su hijo Ben a que lo cuide Ross y trae Ya una se Barbie. casaron, ¿Ya ya se están casaron? casados, Ok, entonces ya están ya casadas. Qué están bien. casadas ella. Y de hecho, bien lo mencionas, en Friends tuvo la primera boda lésbica en la televisión Ah, mira, no estaba en tan Estados mal Unidos. entonces. Aquí en Y México ya bueno. pasó, en alguna historia de la televisión abierta ya hubo parejas casadas, No me hagas esa pregunta. ¿no? Hay que ver, claro, video, no sé, no tengo idea. Yo creo que sí, ya las Ok, bueno, pensé que telenovelas. eras un experto de No sé, no sé telenovelas. si No sé por qué. lésbica, fíjate, no sé si lésbica, pero sí han hecho ruido entre hombres. Entonces seguramente ya debe haber habido por ahí algo. Que algún escucha Ok. nos corrija. Pero sí, Que nos en diga, ese exacto. entonces pues no eran, hoy en día ya estamos acostumbrados en todas las series, hay personajes de la comunidad LGBT, es muy normal. En ese entonces no tanto. Y sí fue una serie que rompió con eso, más adelante también con el papá de Chandler y toda su historia. Pero en este caso pues Ross se escandaliza de que su hijo esté jugando con una Barbie. Y entonces durante el capítulo se la pasa tratando de quitarle esta maña, como él lo ve. Algo bueno, si podemos sacar algo bueno de todo esto, es que todos alrededor de él lo tildan de ridículo. Entonces, Rachel, Mónica, su ex, todos todo el tiempo le hacen ver lo ridículo que se está comportando. Porque él le trae un dinosaurio, le trae un G.I. Joe, le trae diferentes juegos para que, y el niño nomás no pela. Y al final, justo, ya por fin agarra el G.I. Joe y Ross ve como una victoria, como lo logré y demás. Y es cuando entra Mónica, su hermana, que está ahí escuchando toda esta victoria y les cuenta la anécdota de que ellos de chiquitos, él se vestía con la ropa de su mamá y que incluso tenía una canción con la que tomaban el té y demás, que es una canción nada más que el tonito es la canción de Barney. Entonces, pues por lo menos el Sí, capítulo cierto. Qué cierra con miedo. un buen mensaje, como diciendo, no pasa nada, sí es un ridículo, etcétera. Pero aún así, bueno, algunos de los chistes, sí, hoy en día están, pues no van mucho el caso. Creo yo, no sé tú qué opinas. No, totalmente. Creo que me gusta mucho que, como bien lo dices, Ross aparenta, o más bien se muestra como una persona muy ridícula, pero toda la gente a su alrededor le dice: no mames, güey. O sea, y además Mónica tiene este poder de decirle: no seas ridículo y además no seas hipócrita, porque tú lo hacías y no nada más tienes una muñeca, tú te vestías de mujer y tú cantabas cuando jugabas. Es decir, o sea, como que ella me gusta mucho el personaje de Mónica, porque Mónica le dice: güey, o sea, ¿cómo no te vengas aquí a poner a dar tus aires de grandeza cuando hacías lo que ahora estás criticando o seguramente sigues haciendo? ¿Qué tal que en una de esas Ross le gustaba seguir haciéndolo ya de grande, ¿no? Y se vestía de mujer cuando vivía por ahí en su Que no hubiera departamento tenido nada de solo, malo. que no hubiera tenido nada de malo, pero me gustaría que lo hubieran hecho para que le dijeran: no sea ridículo, ¿no? Exacto. Sí, algo así también estaría padre. Pues sí, pero sí, no, y aparte te digo, creo que Rachel, que es su pareja en ese momento, es la que quizá tiene mayor poder de decirle a él: no seas así. Y me gusta No sé mucho que ella así. ni siquiera lo tome en serio, pues, o sea, porque ella le dice, ay, y ella va y hace sus cosas y es como, sí, otra vez Ross siendo Ross, ¿no? Creo Y yo. eso sí es revolucionario, es algo que hoy en día apenas estamos viendo
de que dejen a los niños jugar con todo tipo de juguetes, que no hagan distinción, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es una historia adelantada un poco a su tiempo, lo cual es bueno, a pesar de chistes pesadones, pero al final, pues cierra bien, creo yo. Entonces, no es para satanizarlo tanto. Sí, claro. Hace poquito hubo un video en redes sociales muy lindo de un papá que le fue a comprar a su hijo un muñeco. No, la verdad es que no recuerdo bien el video, pero en este video el papá decía que le dijo a su hijo, escoge lo que quieras, y que el niño escogió una muñeca, ¿no? Y el señor, o sea, en realidad dijo como, ah, ok, ¿no? Y entonces agarró su muñeco y ahí iban los tres así muy felices, y los tres me refiero al papá, al hijo y a la muñeca, ¿no? Y justamente el papá decía como, pues, ¿qué les importa, no? Si los niños quieren jugar con lo que sea, que No jueguen pasa con lo que nada. les dé la gana. Exactamente, no pasa nada. Pero bueno, pasando a un lado y dejando al machismo de Ross tan horrible y tóxico de los años 90, ahora vamos a hablar de otra cosa muy interesante. No sé cuál de las dos historias que siguen son las que más me gustan. Una de ellas es Phoebe siendo Phoebe y siendo increíble en absolutamente todo lo que hace. Una de esas cosas es siendo la agente de Joey, ¿no? Y la Así otra es. es Chandler, que sigue teniendo miedo al compromiso, pero más bien ahora tiene tanto miedo que se desborda de amor y ahora pues la termina regando por completo y nos da unas buenas lecciones sobre qué hacer y qué no hacer en una relación de pareja. Así que no sé cuál de las dos quieras tú comentar, Pepe, ahorita, después de Ross. Si quieres, vámonos con la de Phoebe y Joey, porque la otra tiene más tela de donde cortar Perfecto. todavía. Perfecto. Pues rápidamente les cuento, un día llega Joey muy enojado y le reclama a Chandler y le dice, gracias por que como tú no me pasaste un recado, perdí una audición muy importante y entonces ya me quedé sin ese trabajo, ¿no? Y entonces Phoebe dice, sí, fue él, maldita sea Chandler. Y entonces todo el mundo se queda viendo y Phoebe confiesa que ella anotó en su mano el mensaje y que se le olvidó decírselo a Joey. Y ella trata de enmendar su error, habla con la gente con la que Joey tuvo problemas y al final consigue que él tenga la audición. Y eso hace que Joey le dice, por favor, necesito que seas mi agente porque creo que eres mucho mejor que Estelle. Nadie es mejor que Estelle, eso sí hay que aclararlo, porque Estelle tiene una cosa que Nadie. le sube, si salen como 200 cigarros así, que me encantaría tener, ¿no? Nada más para hacerle así y hablar así como ella. Pero bueno, y finalmente esto pues hace que Phoebe no se sienta tan cómoda siendo la agente de Joey, porque como todos lo sabemos, pues Joey quizá no es el mejor actor del mundo. Así que cuéntanos más de esta historia, querido Pepe. Así es. Y entonces, al darse cuenta Phoebe de que por su culpa Joey perdió esa audición, decide pues tomar las riendas y Phoebe, otra vez siendo Phoebe, agarra el teléfono y habla a esta oficina de casting donde era la audición de Joey. Finge ser alguien más, un personaje creado en ese momento. Y con toda seguridad los obliga a que le vuelvan a dar una audición a Joey. Y resulta que todo sale tan bien que entonces Joey quiere contratar o que Phoebe sea su agente de ahora en adelante en lugar de Estelle. Y lo que le gusta a Joey, que también da paso a varias situaciones chistosas, es que Phoebe le dice las cosas como son. Entonces, él dice que en este medio nunca nadie te dice la verdad ni nada, pero Joey, digo, Phoebe sí. Entonces, pues eso, Phoebe lo hace, se vuelve su agente, empieza a tratar de conseguirle audiciones y hay una escena muy chistosa donde Phoebe le llega y le dice que no le consiguió un papel o algo así y le da la retroalimentación que le dijeron en la agencia. Y una de las cosas que le dicen es que no es creíble como ser humano, Joey, ¿no? Entonces, y otra que le dice que es el peor acento italiano que han visto en su vida y cosas así, ¿no? Entonces, ahí Joey, pues ya no le gusta tanto la idea, pero sigue y al final de cuentas deciden que lo mejor sea, pues, que él regrese con Estelle y todo como era antes, ¿no?
Entonces, es una historia en parte bonita porque la amistad de ellos dos, que siento yo son los más raros del grupo, como ayudándose uno al otro, ¿no? Ella se siente culpable por lo que hizo, entonces le ayuda, pero luego le dice sus verdades, entonces, pues en parte también le ayuda en ese sentido. Y él, pues dejándose y queriendo triunfar y confiando en ella, pero bueno, pues como los dos son muy chistosos, pues también todo sale muy chusco. Exacto, pero sí, justamente me gusta al final cuando ella sí tiene que decirle la verdad y él, pues un poco inocente, un poco no queriendo, pues hacerle caso a lo que le está diciendo su amiga, dice, ah, seguro me estás mintiendo, seguro lo estás haciendo para no dañar mis sentimientos, ¿verdad? Y Phoebe le dice, sí, claro, sí, Sí. me descubriste. Así es. Y luego en una de esas también vemos que se relaciona con esta historia, en otra escena totalmente random de otra cosa, que Rachel está en la cocina, no sé si te fijaste que llega y usa el aparatito este de la leche que promocionaba Joey al principio, o sea que ahí lo tienen Ah, sí. en la casa. Sí. Ah, mira, qué buen ojo tienes. A mí Te me digo que hice está mi fijando más tarea. en el helado que están comiendo y que se me antojó. Hiciste tu Buenísimo. tarea, exactamente. Pues mira, The hablando de French helados, Vanilla. vamos a hablar de esto que yo no sabía, pero que después me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida, y es que dependiendo de tu vida, dependiendo de qué tan compleja sea tu vida amorosa, tú tienes derecho a cierto tipo de helados. Si tienes problemas no tan graves, tienes derecho a un helado de dieta, de soya, ¿no? Que sabe más o menos a basura, horrible. Y pues ya, ¿no? Con eso va a hacer que tú puedas salir adelante, que todo esté bien. Y conforme va aumentando el sabor rico del helado, pues es más o menos lo que significa qué tan mal estás en tu vida. En tu vida personal, así que pues eso lo descubrimos junto con Mónica y con Rachel, quienes nos enseñan que, pues sí, que a veces el amor duele, a veces el amor es horrible, pero que nunca hay nada que un buen helado pueda curar. Y esto viene cuando Chandler, les digo, tiene miedo al compromiso, pero también tiene miedo de perder a Janice, porque como les decíamos en el episodio anterior, la verdad es que hemos visto a una Janice completamente distinta a la que habíamos visto en otro momento de la serie, y la vemos como una mujer sumamente cariñosa, sumamente, pues vaya, linda, con la que a uno sí le gustaría estar. Les digo, sí, se viste raro, tiene una risa rara, pero es bien linda, la verdad. Entonces, creo que no se merece tanto que la tranden tan mal, y Chandler lo sabe, por eso está tan preocupado por no perderla. Y vienen como hay una serie de problemas que terminan, pues no sé si bien o mal. Así que pues cuéntanos, Pepe, ¿qué fue lo que pasa en esta ocasión? Sí, algo que me llama la atención antes de contar la historia es que la primera escena del capítulo, después de la canción, precisamente están sentados en el sillón Chandler en medio y al lado tiene a Janice y del otro lado tiene a Mónica. En ese entonces yo creo que ni siquiera los escritores sabían lo que iba a pasar en el futuro, pero ahorita lo vemos y pues es una escena chusca porque además Mónica se está burlando de Raro, cómo ellos ¿no? están todos cariñosos, ajá. Entonces Exactamente. ya verlo Sí, sí, sabiendo sí. lo que pasa pues es raro. Y a mí Janice me cae muy bien, la verdad. Siempre me hace reír mucho. No sé si toleraría tanto su voz y su risa, pero me cae muy bien. Y en este capítulo, exacto, se le desarrolla mucho porque el problema es que Chandler le tiene miedo al compromiso. Entonces, le pide consejo a Mónica y a Rachel de qué hacer. Y ellas, el consejo que le dan es que muestre demasiado compromiso. En vez de alejarse como todos los hombres, que sea, bueno, el cliché, ¿no? Que se aterran cuando empiezan a sentir algo más así, que al contrario, que le demuestre como sus sentimientos y que no sea tímido y demás. Entonces, se da, pues, escenas chuscas en las que Chandler le hace una escena a Janice y le empieza a demostrar, le da un regalo, le da papel contacto, no sé cómo se llama en español, y le da un cajón para Sí. ahora que tanto que se queda ahí en su departamento.
y luego se vuelve loco y entonces le dice que también quiere hacer un viaje con los papás de Janis y demás. Y entonces ella, pues brinca, ¿no? Como que creerías por cómo es el personaje, porque siempre es como muy cómico, que a lo mejor se volvería loca de amor y así. Y no, te sorprende. Ahí los escritores juegan también con nuestras expectativas, porque ella es la que se friquea y que dice, no, 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 ¿qué es esto? Es demasiado. Además menciona que sigue casada, creo que no está divorciada todavía o algo así. Sí, se está Y divorciando termina, todavía. se está divorciando, ajá. Y termina yéndose del departamento. Entonces, bueno, ahí pues nos sorprende un poco y se da lo que decíamos hace ratito de siguiente escena, Chandler comiendo helado, que menciona que es light porque, o que es mejor tener light porque les rompen tanto el corazón los hombres a las mujeres que si no estarían engordando todo el tiempo muchísimo. Y es muy curioso toda esta dinámica. Este es un capítulo que juega mucho con todos estos roles de género. Ya hablamos de lo de Ross y el hijo con la Barbie, pero aquí también, en la que Rachel y Mónica están consolándolo y él es el que está comportándose como normalmente, sobre todo en las series o en el cliché y en el estereotipo, normalmente vemos a las mujeres que son las que están con el lado, las que están como más sentimentales por el rompimiento y demás, y aquí es él el que está así, y ellas están ahí a su lado consolándolo y tratándolo de darle consejos. Entonces es una dinámica muy curiosa donde invierten los roles. Quizá el personaje de los seis, el que más bonito, entre comillas, sufre el desamor, es Chandler, justamente. Y creo que este es uno de los episodios que pueden ser buenos para ejemplificar eso. El otro es cuando termina abrazando un disco de Guy Ritchie, cantando con Phoebe. No me acuerdo ni siquiera en qué momento de la historia es. No me acuerdo si es por Janis o por. Ay, esta otra mujer, la actriz, ¿cómo se llamaba el personaje? Bueno, la que andaba con Joey, no me acuerdo, perdónenme por mi poca memoria el día de hoy. Ah, Pero ya, bueno, mucho más adelante, siempre, sí. siempre, exacto, siempre es bien lindo cómo él sufre por el desamor, porque pues es muy, creo que a mí el personaje que más me gusta es Chandler, justamente por eso, porque creo que es el más humano y el más real de los seis amigos, y creo que cuando está triste y está sufriendo por amor es cuando más podríamos sentir eso. Sí, porque aparte parte de la construcción de su personaje es que siempre hace bromas, ¿no? Para ocultar todo lo que realmente está sintiendo, pero por otro lado es al que más se le nota cuando algo le pasa o cuando está enamorado o cuando le rompieron el corazón o algo así. Y exacto, es un personaje muy transparente en ese sentido. Exactamente. Y pues bueno, sí, como bien lo dices al final, Janis termina haciendo lo que uno debería de hacer cuando tiene un problema y se pelea con su pareja, que es buscarlo y decirle, oye, a ver, vamos a calmarnos, vamos a tomar las cosas bien, ¿qué está pasando? ¿No? Y eso hace que Mónica y que Rachel digan, no sabemos qué está pasando, esto nunca había sucedido antes. Si Janis fuera hombre, ya estaría en la cama con otro, ¿no? Así Ahorita que es, decías tú sí, lo de los esa roles de línea género. está muy fuerte, sí. Sí, porque justamente eso es lo que pasa más adelante y eso le pasa a Rachel en la serie, en Así un episodio es. muy doloroso. Así Entonces, es. Con pues la sí, chica de bastante complicado, Xerox. pero exactamente con la chica, es decir, que creo que la menciona, no sé si en este episodio o en el anterior del que platicamos. Sí, por ahí la mencionan. Sí. Y luego Mónica y Así Rachel es. Pues terminan bueno. comiéndose el helado al ver la reacción de Janice y de cómo pudieron realizar todo esto. Ellas son las que se deprimen de que hay ches hombres. Exacto. Exactamente. Pero bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Pepe, ¿algo más que quieras comentar? Nada, nada. Pues es un episodio que vale la pena, muy interesante para ver las políticas sexuales y de género de la época, ¿no? En los 90 y demás, pero que pues también nos habla hoy en día. Entonces, y pues todo con muchas risas, obviamente. Entonces, está padre. Totalmente, y como yo bien les decía al principio, todos en la vida hemos estado en un momento en el que decimos, no tenemos remedio, soy un torpe y estoy desesperado por amor. Así que si ustedes están así en este momento, pues
consigas un buen bote de helado para que ustedes puedan sobrevivir a esto. Pues bueno, así llegamos al final de esta, pues de este episodio, ¿no? El número 4 de la temporada 3 de One with the Metaphorical Tunnel, que por cierto, el nombre del título del episodio, que es sobre el túnel metafórico, habla sobre el momento en el que están hablando de cuando uno está en una relación, no está tomando tan en serio una relación, y cuando sí ya lo está tomando muy en serio y está muy clavado y muy enamorado, y es justamente porque hablan sobre dar el paso y llegar de un punto a otro, y de ese es el túnel metafórico del que se habla en este episodio y que le da nombre a este capítulo, que les digo, se transmitió el 10 de octubre de 1996, ¿no? Pepe todavía tenía cabello en ese momento, ahora ya no. Sí, tenía cabello y 15 años, era mis quinceañera. ¿Ah, sí? Que, por cierto, no la podía ver en vivo. En ese entonces no veía la serie porque mi papá no me dejaba. Que no, yo no tenía edad para verla, así que tuve que ponerme al corriente hasta después. ¡Órale! ¿Cuándo empezaste a ver Friends, entonces? Es una pregunta que siempre le he hecho a la gente que está aquí. Yo creo que por ahí de la... Ya en vivo así de verla cada semana, como por ahí de la sexta temporada, yo creo. ¡Órale! Perfecto. Sí. Pues mira, seguramente hay gente de que... De modo, está estamos viejitos. Ya. Estamos viejitos. Pero bueno, pues ya nos vamos a morir todos de todas maneras por el coronavirus, así que no importa la edad, ya que. Pero bueno, Pepe, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Qué gusto. Gracias a ti. Que pudiste estar aquí gracias a la tecnología, gracias al coronavirus, que hizo que pudiéramos encerrarnos todos y hacerlo ya todo de forma digital. Qué padre que estuviste aquí, qué padre que me vas a regalar ese set de Lego de Friends que tienes atrás de ti. Sí, te agradezco sí, públicamente sí. Aquí delante de todos. Sí, sí, claro. Sí, sí, gracias. Pepe Ruilova es crítico de cine en Reforma, es programador de distintos festivales y es proveedor de sets de Lego. Me lo está regalando, miren, lo está enseñando en este momento. Para la gente que nos está escuchando nada más, está... en este momento enseñando el set que me va a regalar. A ver, ahí está. Exactamente. No lo has abierto, ¿verdad? No. Es memorabilia. Muy mal. No, lo tengo que hacer en algún momento. Pero está ahora que tienes tiempo. Está bien bonita, está bien bonita. Pepe, muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Gracias, muchas gracias. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Pepe Ruilova, ahí está mi nombre en la pantalla, y me pueden leer también cada semana en el periódico Reforma. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Pepe, y gracias a todos porque estuvieron en esta aventura llamada Friends, un episodio a la vez, el número 52, el episodio 52 que ya hemos transmitido desde el año pasado, o creo que desde más tiempo, ya ni me acuerdo. Ahí vamos ya en la tercera temporada, nos falta cada vez menos para llegar al final. Y como les decía, estaremos todos los jueves a las 8 de la noche en vivo aquí en el Facebook de Cine Premier. Hoy, una ocasión especial, estuvimos el viernes porque la agenda de Pepe es muy ocupada y solamente podía hoy por la tarde. Échame la culpa. Así que, exactamente. Pero bueno, todos los jueves a las 8 de la noche aquí estaremos en vivo en el Facebook de Cine Premier acompañándonos en estos momentos en los que uno siempre se tiene que reír, y qué mejor que hacerlo con Friends, aprovechando que todavía está en Netflix, quién sabe cuándo nos la quiten, pero aprovechen para verla completa, y por aquí estaremos para analizar cada uno de los episodios. Yo soy Arturo Magaña Arce, me pueden seguir en @ArturHD y en @CinePremier con la E al final, cinepremier.com.mx, y también en las páginas de la revista impresa, que en esta ocasión está gratis para todos ustedes en el sitio web, y también una edición completa por solo 30 pesos para que ustedes puedan tener la mejor compañía en esta cuarentena. Así que por ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escucha en Spotify y en YouTube, en iTunes, donde quiera que ustedes escuchen este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.